Pacán George. Bendiciones, dale, buenos días, buenos días. Ese público que siempre se levanta temprano ahí a escuchar Los Hijos de Tuta, ¿qué es lo que? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, Pacán George, ¿qué es lo que tú traes? ¿Con qué meneo que tú vienes? ¿Lo nuevo, qué es lo que? Lo nuevo de Pacán George se llama Dembow pa' tu pai. Dembow pa' tu pai. Dembow. Sí, pa' tu pai. Porque es rap pa' tu mai, entonces tiene que poner dembow pa' tu pai. Dembow pa' tu pai y rap pa' tu mai. Ah, pero me gusta eso, Claro. ¿Qué es eso, dembow pa' tu pai? Dembow pa' tu pai, dembow pa' tu papá y rap pa' tu mamá. Ese pantalón divide hasta el canal de Panamá. Un videito por el fan cuando ella quiere sonar y en lo ver hay que bajarle cinco moes de tapa. Diablo. Eso la raya por todos lados. Échalo, pues, está bacano eso. Vamos a darle un chin de oído. Entonces se llama Dembow pa' tu pai. De parte de nuestro amigo, nuestro pana, el Pacán George. Tú Pacán George, pero eso suena que piquete bacano. Suena Pacán George. Suena, gracias. Sí. Gracias, muy bueno, a muy Dios. Bueno. Producción Malvin produciendo el video por LT First y Mr. Sánchez Production también. O sea, se hizo aquí, se editó en Miami. Ah, pero recibiendo el apoyo de todos los DJs de toda la discoteca de aquí en Santiago, pues no puedo mencionarla toda. Pero gracias a Dios he recibido el apoyo. El tema está corriendo muy bien. ¿Cuándo grabaste el video, Pacán George? El video se grabó hace como un mes. Bueno, ok, está chulo. Dime. ¿Y por qué tiene el mismo t-shirt aquí? Ah, pero mira, Diablo, es un conjunto, pero mira. Metro, ¿por qué lo compró y le dio la gana de poner? Metro, entrenando aquí. Súbelo, Metro, el micrófono tuyo. Cuéntame, ¿qué te parece el rap pa' tu mai, dembow pa' tu pai? Rap, dembow. Muy linda letra. Primera vez que escucho a Metro hablando. Sí, primera vez. No, el Metro tira fundazo aquí, calladito. Bien, Pacán George, pero excelente. Me parece que con este te va a colar, te va a colar duro. Sí. He tirado todas las colaboraciones del mundo. Químico, Cherry Scon, Mandrake, Sin Freno, El Jodón, Alicate. Yo creo que me faltan más por ahí. Mira, y a propósito de eso, veo que viene con el aniversario el domingo, sí, completamente sí. Gratis. Totalmente gratis. Atención a la gente de Santiago Oeste y todo, y Santiago el también, porque claro. Santiago es pequeño. Desde Sajoma hasta Tamboril. Sí, señor. Este domingo, sexto aniversario de STI Magazine, la revista urbana de mi amigo el Pacán George. De Santiago, la revista urbana de Santiago. De Santiago. Cuéntame, ¿dónde será? ¿Desde qué hora? Estaremos desde las 6 de la tarde para así darle paso a los nuevos talentos de Cienfuegos. Bien. A los nuevos talentos, ahí estaremos, estarán abriendo La Ciencia, W, y también estaremos la camada fuerte. Por ejemplo, desde Puerto Rico viene Baby Chava. Que debo de decir que después que Baby Chava vino, estoy trabajando con la compañía que lo maneja. Hey, pero bien. Eminem Records, que está llevando la carrera de Pacán George. Así que ustedes están viendo que Pacán George está tirando mucho contenido. ¿Cómo se llama? ¿Eminem Records? Eminem Records. Ah, no, yo te firmaba por... Rabbit. por Rabbit Records. Entonces, gracias a Marlene, primero a Dios, Marlene Bueno, que está creyendo en el proyecto, y le estamos dando. Entonces viene Baby Chava de Puerto Rico, de aquí de Santiago, Alicate, Big Tribu. ¡Mi papá! Estuvo aquí recientemente. Con todo el billete, coño. Villano RD. Villano de Chivirica. Los medios Playboy, que son los chamaquitos que la están poniendo en TikTok. Son dos hermanos ellos. Angelina MVP. Claro, Angelina. Bueno, y si se me olvidan algunos. ¿Y Elvis de Cora? ¿Por qué no lo lleva, Mequino? No, Elvis de Cora fue el primero que se invitó. Okay. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cogió aceite? No, de Cora está concentrado en el proyecto de Cora Coelho. Su video. Y él me dice que ahora mismo está concentrado en eso muy y bien. No tiene temas recientes y por eso no. Pero con esa cabeza tan grande, ¿pensó eso? Pero no, que de Cora debió ir. Claro. Mira, de Cora es de Cienfuegos. Sin quitarle mérito a los muchachos, que hay una camada nueva, ahí está la manada Cienfueguera, ahí están los medios Playboy, hay muchos muchachos que están trabajando
pero de está el champiñón, champiñón que va el para el evento. El ñoñoñón mío, champi. Champiñón. Va la para palabra sin fuego era de Cienfuegos. Dime. Abusador. Entonces. Dice que no. Entonces, Decora viene siendo como un sello allá. Un pilar. Exactamente, el pilar de Cienfuegos. Pero debió estar ahí. Pero, él va a estar, pero si él no quiere cantar, hay que respetarle su opinión. ¿Tú me entiendes? Porque él está concentrado. Él está haciendo una transición. ¿No habrá un homosexual en tarima? No, tú sabes que STI Magazine no nosotros no promovemos a vaina. Nosotros somos cristianos. ¿Dónde será? Eso es en la explanada de Plaza Monterrico. ¿Se recuerdan donde Jumeyes hacía las actividades? Sí. Jumeyes, me suena. Jumeyes, sí, la gente el sabe. El mejor. Eso, esto es en la explanada de Plaza Monterrico. Exactamente. Frente a frente a Definos Bar, que es Definos Bar es quien nos está ayudando a hacer esta actividad. El montaje. O sea, que el after party entonces será en Definos. En Definos Bar. Allá vamos a estar todos los artistas bebiendo ahí, compartiendo. ¿La Plaza Monterrico dónde reserva ahí? El domingo. Exactamente. Okay. A 7:30 caigo ya. Perfecto. Mira, voy a arranque. No me haga como la fiesta de Pablo Pi. Cuenta con él, que él va. Que Pablo Pi le pusimos una mesa ahí reservada. Cuando quieto. Cuando quiera votar, que el domingo a las 7:30 estoy allá. Goldie. Ey. Atención, lady. Míralo a los ojos y díselo. Oye, te voy a guardar una mesa allá con un Johnny, una mano. Vamos, en serio. Chivato. Toto, te vas conmigo para allá, ¿por qué va Cayol? Claro, hay que apoyar a Cayol. Cuando tú vas llegando ese Lexus de alta gama, somos nosotros dos. Ay, claro. Bueno, Cayol. A las 6 de la tarde, totalmente gratis, Plaza Monterrico, en la explanada. Se van a dar esta camada de artistas. No esperemos. Gratis. Gratis, totalmente gratis. Esperamos que todo el mundo esté allá en orden. Que Cienfuegos tiene que se arma en rebú, no, allá todo. Una mala fama. Sí, allá todo va a pasar bien con la gloria gracias de Dios. Sí, redes sociales, ¿cómo te sigue? Te busca la gente y la nueva vaina de Bacanyor. Dembow pa' tu pai. Dembow pa' tu pai. Y rap pa' tu mai. Entonces, Dembow pa' tu pai en todas las plataformas digitales también, pues hay un par de temas que le hemos tirado ahí recientemente con MK, chamaquito de traje en estos días. Esa gente hace una patilla durísima. Así, para la garganta su palo. Y también tiré uno con WD1 recientemente con el Caco Rosado. Bien. El Caco Rosado, Benny Montero. Pero bien. ¡Ay, ay! Sí, eso ¿cómo está, te eso buscamos? Frequecito. ¿Cómo frequecito, te encuentras? El Bacanyol, arroba el Bacanyol RD, arroba STI Magazine. Un inmenso placer. Dembow pa' tu pai, rapa tu pai. ¡Sube! 98, desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.